mi nombre es Gaby Lozoya. El día de hoy estamos visitando a nuestros amigos de Car One Volkswagen. Me encuentro con Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, muy bien, Gaby, ¿tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y es que Evelyn nos va a platicar de esta belleza que tenemos acá por un lado, que es el Gol. Es el Gol 2018, ¿verdad, Evelyn? Gol Sedan, exactamente. Gol Sedan. ¿A ver, cuántas versiones existen del Gol, primero que nada? Del Gol solamente es una versión, Gaby. Ajá. Es una versión, bueno, es el Gol Hatchback, el pequeño, y la versión Gol Sedan, que es con cajuela, que viene siendo eso. Es motor 1.6, 4 cilindros, 101 caballos de fuerza, 600, trae 143 de torque. Digo, la verdad te da un rendimiento, es muy económico, te da un rendimiento del que te comentaba, 14.8, es súper económico. Y pues para las personas que quieren ahorrar gasolina, digo, la verdad, está excelente este auto. Para 5 personas, 2 delanteras y las 3. Ok, uh-huh. Para 5 personas, ¿sí es espacioso? Exactamente. ¿La seguridad que te ofrece este coche? En seguridad, ya contamos con frenos ABS, 2 bolsas de aire frontales y cinturones de seguridad. ¿Los 5 cinturones de seguridad de 3 puntos? Exactamente. Oh, perfecto. ¿Podemos checar la cajuela para ver? Claro que sí, vamos a ver la cajuela. Oye, ¿qué tal la cajuela? Está súper espaciosa. Vean nada más, viene súper espaciosa. ¿Los asientos son abatibles? Exactamente. Te queda un cajuelón de miedo, bastante amplio. Está muy, muy espaciosa, Gaby. Tenemos una dirección hidráulica para manejar más a gusto, no es rígido lo que es la parte del volante. Exactamente, trae preparación para estéreo, manejamos vidrios manuales con seguros eléctricos y también tenemos, Gaby, un sensor de movimiento. Ok, ¿el sensor de movimiento qué es esto más? Un sensor de movimiento viene siendo parte de medida de seguridad, es en dado caso si alguien nos quiere abrir las puertas, quiere, no sé, ya sabes que ahorita se dan las mañas para robarnos sin darnos cuenta, automáticamente detecta lo que es el movimiento y se activa la parte de la alarma. Perfecto, entonces esto entra también en la seguridad que ofrece. Exactamente. Veo que trae esta cosita, ¿qué es? Es un portacelular. Ah, ok, para no traerlo en la mano y evitar distracción al volante. Exactamente. Lo pones ahí. O igual, si quieren trabajarlo de Uber, ya ponemos ahí lo que es el celular. O si andas perdiendo otra ciudad o quieres llegar a una dirección, nada más pones el mapa. Exacto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Evelyn. Pues ya lo saben, vengan a hacer la prueba de manejo del Gol 2018. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Car